Pero conscientes, reitero, de que hay situaciones de estas que nosotros vamos a tener o que darle continuidad o que desarrollar iniciativas. La auditoría a las obras que construye el gobierno, de las que solo en la etapa de transición se entregarán 300, se llevará a cabo durante la gestión que inicia en 12 días. El ministro de Obras Públicas, del INE Ascensión, justificó esta auditoría en que hay que revisar y analizar lo que se recibe, incluyendo el polémico aeropuerto de Bávaro de reciente concesión al grupo Capcana o Abrisa. De que es normal y es prioritario en la gerencia de que tú tienes que revisar todo lo que tú vas a recibir para ver el estado y la condición en que tú lo estás recibiendo. Eso se enmarca dentro de lo que es una acción normal en todo tipo de gerencia. Entre los elementos más polémicos de la medida está el que los beneficiarios del grupo Abrisa estarán exentos del pago de impuesto por los próximos 15 años. Revisar, eso vamos inclusive a abocarnos a una amplia auditoría de obras y de decisiones, no con una obra en específico, sino como una política para el buen cumplimiento y buen desempeño de la gestión que nos proponemos encaminar. Ascensión, al igual que los integrantes del gabinete del presidente Luis Abinader, mantiene largas sesiones de trabajo en el Hostal Nicolás de Obando, en las que diseñan los planes a desarrollar inmediatamente asuman el poder el próximo 16 de agosto. Miguel Ángel Núñez, RNN.